Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque poder escuchar tu palabra es un privilegio para nuestros oídos y también para nuestro corazón. Sabemos, Señor, que los temas que estamos tratando son difíciles, por eso queremos ir despacio, para que sea tu palabra la que nos vaya abriendo, Señor, los ojos, iluminando el corazón poco a poco. Queremos, Señor, que tu espíritu traiga convicción de las enseñanzas al corazón de mis hermanos. Hay mucha doctrina equivocada alrededor de todos estos temas. Y queremos, Señor, que todo lo que aprendamos tenga fundamento en tu palabra. Queremos enseñar, Señor, con la Escritura, con tu revelación. No queremos interpretaciones nuestras propias, personales. Queremos, Señor, que tu palabra se abra y queremos que tu palabra se explique sola. Y yo sé, Señor, que tú nos revelaste una palabra que no pudiéramos entender, que si la leemos con cuidado, atención y bajo tu dirección, tú mismo, Señor, nos la enseñas. Y es lo que yo te pido para esta tarde, que nada quede sin comprensión y que todo lo que vayamos aprendiendo semana tras semana sea entendido, sea asimilado y que tenga, Señor, un impacto en nuestro corazón y sirva para nuestra vida diaria como creyentes. Que no pensemos, Señor, que estos temas son solo futuros, sino que sirvan para nuestro presente, para cómo miramos la vida, para cómo caminamos, para cómo tenemos nuestra esperanza en algo que en cualquier momento va a aparecer aquí, Señor, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Prepara nuestros corazones a tu palabra esta tarde y guíanos, Señor, a tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar asiento. En todas las clases, en todas las semanas, voy a intentar dar como siempre una pequeña introducción que tenga que ver con lo de la semana anterior. Porque a diferencia de otros estudios que yo pudiera hacer temas diferentes, si tú faltas una semana y coges la siguiente, pues todo sigue igual. Pero estos los hemos preparado de una manera en que todo tiene que ir consecutivo. Si tú no vienes a los cuatro primeros y me escuchas hablar, el quinto a lo mejor dices, no, eso no es así, pero es que no habrás visto cómo hemos llegado a esas conclusiones. El problema que tenemos muchas veces con la escatología es que todo lo hacemos con versículos sueltos. Las personas, por ejemplo, cogen aquel pasaje que dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche y ellos lo arrancan, no piensan en todo lo demás que dice la Biblia y dicen, no, pues esto significa que vendrá de golpe, que no lo veremos, que será secreto, mil cosas. La Biblia no es un libro que Dios nos haya dado fragmentado, es una revelación constante. Es una revelación continua. Dios se ha ido mostrando al ser humano. Dios se ha ido revelando al hombre de una forma progresiva. Poco a poco Dios se ha ido dando a conocer. Vosotros sabéis, ¿no?, que los libros de la Biblia no tienen el mismo orden cronológico. El Señor no inspiró toda la palabra el mismo día. Él fue inspirando, inspirando, inspirando hasta que de una vez por todas el canon se quedó cerrado y Dios ya no dijo nada más. Ya su revelación perfecta estaba completa. Por eso tenemos de Génesis a Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Moisés recibe su revelación de Dios y escribe el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, Moisés no sabe lo que va a decir Pablo. Moisés no sabe lo que va a decir el apóstol Pedro. Moisés sabe lo que Dios le ha dicho en ese momento. Por eso, hermanos, yo te voy a decir algo que a lo mejor a ti te choca al principio, pero es una realidad. Tú y yo tenemos un gran tesoro que, por ejemplo, Abraham no tenía. Tú y yo tenemos un gran tesoro que a lo mejor Moisés no tenía. Moisés tuvo un gran tesoro, sí, tuvo ese encuentro con Dios en la zarza ardiente, vio la gloria de Dios, recibió la revelación del Pentateuco, pero Moisés no sabe nada de Apocalipsis. Si Moisés apareciera hoy en esta clase, Moisés se quedaría escuchándonos como yo también tengo que aprender. Porque yo solo sé de Génesis a Deuteronomio. Yo no sé lo que dice Pablo a los romanos. Yo no sé lo que dice Pablo a los gálatas.
Yo no sé lo que hice Pedro en sus cartas, o el apóstol Juan en sus cartas, o lo que reveló Jesucristo en el Apocalipsis a Juan. Entonces nosotros tenemos un gran tesoro, y es que tenemos la revelación completa. Pero a veces hay personas que parece que no la quieren completa y solo se quedan con trocitos sueltos para justificar sus doctrinas. Nosotros tenemos que entender que Dios se ha ido revelando progresivamente. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros ahora no seguimos la ley alimentaria de los judíos? Porque cuando Dios habló con los judíos, les dio una ley, ¿verdad? Les dijo lo que podían comer, les dijo lo que no podían comer, ¿sí o no? Pero Dios no se calló. Si Dios no hubiera escrito nada más, si Dios no hubiera revelado nada más, nosotros seguiríamos ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué ya no comemos ahora, por ejemplo, cerdo o comemos marisco? Porque Dios siguió hablando, siguió revelando, dio a entender que habían cosas que cambiarían absolutamente con Cristo, que Cristo marcaría un antes y un después en la historia. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios les habló y les dijo que tenían que hacer sacrificios, ¿sí o no? Animales. Si Dios no hubiera seguido hablando, hoy tendríamos que venir aquí con una cabra, con un cordero, y tú me estarías viendo mientras yo cojo una daga y le rajo el cuello y hago círculos con la sangre, y luego cojo un hisopo y lo mojo en su sangre, y vosotros os haría así y os rociaría sangre. Daría miedo el culto, ¿no? Pero ya no hacemos sacrificios. Dios ha seguido hablando. Dios ha seguido hablando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del día de reposo, yo no puedo pensar lo que Dios dice en Génesis cuando dice que Él reposó al séptimo día, o lo que dice en la ley sobre el día de reposo. Yo tengo que ver lo que pasa toda la Biblia con el día de reposo para entender. Cuando alguien te pregunte, ¿tú guardas el día de reposo? O ¿tú comes cerdo? Tú no puedes responder con un versículo. Tú tienes que dar a entender lo que Dios ha ido revelando y el por qué haces o no haces algunas cosas. Cuando nosotros miramos la escatología, ¿por qué primero empecé por el Antiguo Testamento? Porque como les dije, no es algo que tiene que ver con Apocalipsis, es algo que tiene que ver con la Biblia. Y Dios ha ido revelando cómo van a ser los acontecimientos futuros desde el mismo Génesis. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, hemos visto en los Salmos, los profetas como Isaías, Daniel, ellos iban anunciando cosas que sucederían, pero que ellos no vieron, ¿verdad?, con sus ojos. Ellos recibieron revelación del Señor. Moisés no vio, ¿verdad?, a Jesús. Aparece en la transfiguración junto a Elías, pero Moisés no vio personalmente a Jesús. Pero Moisés anunció sobre Jesús, ¿o no? ¿No dijo que un profeta Dios levantaría del pueblo? Entonces Dios revela a Moisés que Jesús va a venir, pero Moisés no conoce a Jesús. Nosotros tenemos esa gran ventaja, que tenemos toda la revelación de Dios y podemos tener una visión más clara de las cosas. ¿Tú te imaginas al profeta Isaías hablando? Será despreciado, aborrecido, desechado. Él estaba ahí escribiendo lo que Dios le había revelado, pero Isaías dice, yo no sé quién es, ni cómo, no lo voy a tocar, no lo voy a ver. Pero él lo dejó escrito. Otras personas lo contemplaron. Entonces, la escatología no es algo que podemos ir a Apocalipsis o como muchos solo al libro de Daniel con sus 70 semanas y sacar esos dos libros de la Biblia y sacar análisis. Porque, hermanos, si tú ves Apocalipsis como un libro aparte que no tiene nada que ver con la Biblia, tú vas a esperar realmente animales con un montón de cuernos. Vas a ver el 666 y te vas a volver loco pensando en qué número es ese, si es un chip, si es un sello, si es un código de barras, si es ahora, no sé. Cuando empezamos a pagar con el teléfono móvil, la gente, esto ya está cerca. No, porque cuando tú lees Apocalipsis como si fuera un libro aparte, que no tiene nada que ver con los otros libros, tú empiezas a ver figuras que crees literalmente que te las vas a ver cara a cara. Pero hermano, Apocalipsis es la consumación final de todo lo que el Señor ya va anunciando que va a pasar. Es la victoria definitiva. Entonces, ¿por qué estamos yendo de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Por qué estamos haciendo una introducción tan grande? Para que cuando entren las cosas que realmente a muchos le dan más morbo que interés, porque la gente con el tema futuro tiene más morbo que interés, tiene más ganas de saber lo de las 70 semanas, quién es el anticristo, que en el fondo entender la palabra,
Y ya te digo algo, no te diré un nombre. Cuando te diga algo y hablemos un poco sobre el tema del anticristo, si esperas que te diga cómo va a ser para ver quién puede ser y que nos vayamos fijando un poquito en Donald Trump, porque a lo mejor es él, no va a ser así la clase. Y si esperas que yo venga a decirte que como ahora parece que Estados Unidos, Irán se van a declarar la guerra, eso está escrito, eso es no saber leer la Biblia. Y creo que fue Sujel Michelén el que hace poco dijo, hermano, si tú vas a una iglesia y te empiezan a decir que si en vez de predicar la palabra, te empiezan a usar los acontecimientos como Irán y Estados Unidos y la guerra que puede haber, con cuatro versículos sueltos para darte un sermón, sal de esa iglesia. Sal de esa iglesia, porque en ninguna parte de la Escritura habla de Estados Unidos. El problema es que hay pastores que quieren enseñar cosas nuevas, cosas que nadie más ha visto en 2000 años de historia, pero parece que ellos sí, y eso es un peligro. Si tú vas a una iglesia y un pastor te dice que él ha recibido una revelación que nadie más ha sabido en 2000 años, no lo escuches. Cualquiera que traiga otro mensaje, aunque sea un ángel, sea anatema. Entonces, hermanos, a modo de introducción, nosotros estábamos viendo cómo el Antiguo Testamento tenía un foco principal. Todas las promesas, todas las profecías, todos los anuncios que había en el Antiguo Testamento se centraban principalmente en la llegada del Redentor. Toda la Biblia giraba en torno a eso. Y yo quiero usar dos textos del Nuevo Testamento que muestran claramente que la gente que vivía en entonces y había recibido la ley y conocía a los profetas, vivían con esa esperanza. Lucas 2:25, por ejemplo, dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía Simeón? Un hombre justo, un hombre piadoso. ¿Qué hacía? Esperaba la consolación de Israel. ¿Saben qué representa esto? Esperaba la consolación de Israel. Israel estaba en un tiempo bajo dominio romano. Israel estaba bajo el yugo de Roma. Y había sido anunciado que llegaría un Mesías, un Redentor. Y ellos, el pueblo judío, vivían bajo esa esperanza. Esa iba a ser la consolación para Israel, la llegada de ese Redentor, de ese Mesías. Pero ¿por qué no cuadraron muchas cosas? Muchas personas esperaban un gran guerrero como David, que vencería a un gigante, que podía ser Roma, y que los libraría de ese yugo. Por eso las cosas chocaban cuando Jesús decía, «Dad a César lo que es de César». Y data a Dios lo que es de Dios. O chocaba todavía más cuando Jesús curaba incluso al trabajador, a un centurión. O a la hija de un romano. Cuando Jesús hacía milagros que parecía que iban a favor de los enemigos del pueblo judío. O cuando Jesús rescataba a un publicano. Que era como un estafador, un ladrón para el pueblo. Que servía a Roma cobrando impuestos del pueblo judío. Pero ellos tenían una esperanza. El Redentor iba a llegar. Y ese hombre, Simeón, tenía esa esperanza, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un poquito más adelante, en los versículos 36 al 38, dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No solo Simeón esperaba la consolación de Jerusalén, Ana estaba ahí, una señora que había escuchado la ley, que conocía al Señor y piadosa. ¿Ven que dice que estaba haciendo oraciones y ayunos noche y día en el templo? Una mujer de Dios. Y ella hablaba a la gente ¿de qué? A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Cuál era la alegría de Ana? ¿Cuál era la alegría de Simeón? Que habían visto en pañales aquel Redentor. ¡Qué alegría para unas personas como Ana, ¿verdad? 84 años, una mujer que estaba en el templo orando, ayunando. ¿Cuál era el mayor deseo del corazón de esa viejita? Que un día llegara el Consolador,
la redención esperada para Israel, aquel que era tan esperado, el Mesías. Y qué alegría debe ser para aquella mujer, ¿verdad? Contemplarlo con sus propios ojos, aquel que tan anunciado había sido. Entonces, hermanos, vemos cómo el Antiguo Testamento era anticipatorio de cosas que habían de venir. Pero de la misma manera, hoy trataremos más el Nuevo Testamento entre esta semana y la que viene, porque la clase de hoy se me iba a hacer muy larga y he decidido dividirla en dos sesiones. La de hoy le he titulado Los Últimos Días o Los Tiempos Finales, y la de la semana que viene se llamará El Día Final. Y parece un título igual, pero cuando nosotros estemos este martes y el que viene escuchando, se darán cuenta que es muy distinto. Recuerden, hoy empezaremos a hablar de los tiempos finales o los días finales, y la semana que viene hablaremos del último día. Son cosas distintas. Pero lo que sí vemos también es que de la misma manera que el Antiguo Testamento era anticipatorio de cosas que habían de venir, el Nuevo Testamento también. Como dijimos la semana pasada, muchas cosas ya han sido cumplidas, ¿verdad? ¿Recuerdan las cosas que dijimos, las siete cosas que se habían anunciado más importantes, como la venida del Espíritu Santo, como la llegada del nacimiento del Mesías? Habían cosas que habían sido anunciadas y que en el Nuevo Testamento ya se estaban viviendo. Pero de la misma manera habían cosas que todavía estaban por llegar. Nosotros lo que sí vemos es que la gente en el Antiguo Testamento estaba viviendo unas cosas, pero anunciaba cosas más grandes que vivirían en otra etapa. Y en el Nuevo Testamento empiezan a vivir esas cosas y al mismo tiempo anuncian otras cosas todavía más grandes que están por llegar. Ejemplo, el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de Dios eran llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? No. En el Antiguo Testamento habían personas, algunas personas seleccionadas por Dios por alguna función o alguna misión a las cuales Dios revestía con el Espíritu Santo. Y escucharás frases como la que hemos leído de Simeón: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y esa expresión aparece más de una vez. Y no dice en él, dice sobre él. El Espíritu Santo no había sido derramado. Pero recuerdan que, por ejemplo, el profeta Joel dice: en los últimos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y ahora qué pasa? Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. ¿Eso es una gran alegría o no, hermano? Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento sabían que un día el Señor mandaría su Espíritu sobre toda carne. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Miren qué glorioso. Ellos vivieron cosas grandes, pero anunciaron cosas mucho mayores. Ser llenos del Espíritu de Dios. Nosotros estamos viviendo una era mucho mejor. Ya no la era en la que el Espíritu Santo estaba sobre algunos. Nosotros vivimos en la era donde el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Pero no es la mejor era. El Nuevo Testamento, a pesar de estar viviendo una mejor época, anuncia otra mucho más gloriosa. Esa eternidad que nos espera con Cristo. Otro ejemplo. El Antiguo Testamento tenía sus profetas, ¿verdad? Tenía sus líderes. Pero ellos anunciaban que habría uno mucho más grande que vendría, ¿sí o no? Nosotros vivimos en esa era mucho mejor, donde el Hijo anunciado, el Hijo de Dios, el Redentor ya vino. Pero al mismo tiempo nosotros anunciamos una era mucho más grande, porque ese Hijo también se fue. Y nosotros anunciamos la era perfecta, en la que Él vuelva definitivamente y estemos con Él por toda la eternidad. El Antiguo Testamento vivía cosas grandes, pero anunciaba cosas mayores. Y nosotros ahora vivimos esas cosas mayores que anunciaban, y al mismo tiempo seguimos anunciando que todavía tienen cosas mejores que venir. ¿Ven que es una revelación progresiva? Que Dios ha ido haciendo cosas poco a poco, y que desde el principio dijo: mandaré mi Espíritu, ahí el Espíritu llega, y entonces tenemos algo más grande todavía, que es esa eternidad gloriosa. O como vendrá un profeta, vendrá el Redentor, vendrá el Mesías, ahí Él llega, pero muere, resucita al tercer día, asciende en gloria, pero empezamos a anunciar, así como lo habéis visto, volverá por segunda vez y reinaremos con Él y estaremos eternamente con Él. La Biblia se va revelando progresivamente.
El antiguo pacto muestra cosas gloriosas que pasarían en el nuevo, y el nuevo muestra cosas gloriosas que todavía tienen que pasar. Pero hay una cosa que sí que es cierta. Toda la Biblia para mí, y creo que para cualquier teólogo y creyente que sepa leer, toda la Biblia tiene dos ejes principales y dos pilares que marcarán la historia: la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. El Antiguo Testamento era muy bonito, pero algo que marcaría la historia era la llegada del Redentor. Ahí empieza una era maravillosa, pero hay otra cosa que marcará la historia: el regreso del Redentor, la segunda venida de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento vivían esperando al Mesías. ¿Cómo vivimos los creyentes del Nuevo? Esperando al Mesías. La vida del creyente es una vida de esperanza. La vida del creyente no es una vida puesta con los ojos aquí: esta es mi vida, este es mi momento, esta es la edad que me ha tocado vivir. No, el creyente siempre vive esperando. Esperando algo grande que el Señor ha anunciado. Esperando algo glorioso que va a pasar. Y lo que marca esa espera es tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo. Vimos como la semana pasada hablábamos de eso, que la venida del Mesías era el punto trascendental de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento veremos cómo todo gira en torno de la primera y la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos en esa época y te tienes que empezar a situar, porque para saber cómo vivir, para saber qué creer, para saber qué hacer, para saber en qué momento de la historia estás, tú debes tener muy claro en qué era estás. Los creyentes que estaban antes de la primera venida de Cristo vivían de otra manera. Hacían sacrificios, como hemos dicho. Hacían sus ofrendas de paz. Había un sumo sacerdote que intercedía por el pueblo porque ellos no podían hacerlo. Solo una persona elegida. Tenían ese sacerdocio que pasaba de familia en familia. Me parece muy curioso que hay algunas iglesias que todavía siguen pasando el pastorado de padres a hijos. Que como no saben en qué época viven, creen que viven en la época pasada, creen que el sacerdocio pertenece a una tribu pastoral o algo así, de la misma manera creen que de tal palo tal astilla, y que el hijo de un pastor tiene que ser el pastorcito, y no es así. Hermano, déjenme decir algo, el pastor Marcos tiene un hijo, si mañana Dios me da un hijo, nunca, 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 nunca espero que la iglesia les presione para que mañana sean pastores. Porque no tienen la obligación de serlo. No tienen ni que ser misioneros, ni que ser evangelistas, ni que estar en la alabanza. Será lo que Dios quiera para ellos. Y a lo mejor el hijo de un pastor le toca ser un miembro que simplemente va a los cultos y limpia y participa abriendo un culto y nada más. Y el Señor no le hace arder el corazón y quiere que sea cirujano. Mientras sea un buen creyente y haga la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero lo que tenemos que pedir no es que sea pastor, lo que hay que orar es que sea creyente. Que conozca al Señor, y eso es importante, porque realmente hay iglesias que parece que no lo entienden y presionan a los hijos de pastor como si tuvieran que ser un hijo diferente al resto de niños. Como los niños normales juegan a fútbol, el hijo del pastor no. Los niños normales juegan a videoconsola, el hijo del pastor no. Tiene que tener Biblia de los 3 años. Desde que sepa leer ya tiene que memorizar el Pentateuco. No, son niños. Las iglesias matan a esos niños a veces, los destrozan con sus presiones, los miran como... Tiene que ser duro sentirte analizado. Es como la mujer de un pastor, que a veces como que todos los ojos están ahí como la mujer perfecta, ella no puede fallar, ella no puede decir... Es una mujer, la mujer de un hombre. Tiene mala suerte de ser la mujer de un pastor, porque tiene una presión que muchas de ustedes no tienen. Pero hermano, a veces la iglesia pone presiones que Dios no ha puesto sobre ellos. Dios no lo ha puesto. Entonces, quiero leer una cita antes de seguir un poco adelante de William Manson, que dice: cuando vamos al Nuevo Testamento, pasamos de un clima de predicción a uno de cumplimiento. Aquello que Dios había anticipado a través de los labios de sus santos profetas ya ha sido cumplido por Él, al menos en parte. La resurrección de Jesús no es simplemente una señal que Dios ha hecho a favor de su Hijo, sino que es la inauguración, la entrada a la historia de los tiempos del fin. Y quiero que te quedes con esa última frase. La venida de Jesús es la inauguración de los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque hay gente que ahora dice que estamos en los últimos tiempos,
Pero lo que yo voy a enseñar a la iglesia, y lo voy a hacer con la escritura, es que desde que Cristo vino, y sobre todo desde que Cristo se fue, ya están, ya estaban, y ya estamos también, por ende, en los últimos tiempos. Que lo que la Biblia llama los últimos tiempos no era el siglo XX. Y les mostraré como que lo que la Biblia llama los últimos tiempos eran los tiempos que el apóstol Pablo ya estaba viviendo. Y leeremos hoy incluso textos como el apóstol Juan en su carta diciendo, hermanos o hijos, ya estamos en los últimos días. Y si él dice eso, no podemos contradecirlo nosotros. Entonces, antes de eso, me gustaría que leyéramos otro pasaje que es Mateo 1, 20 al 23. Mateo capítulo 1, 20 al 23, que dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermano, entonces, nosotros dijimos que todo giraba en torno de ese día. José, no corras, toma a María, porque el hijo que van a hacer es aquel que tanto espera la gente, es ese Redentor, para que se cumpliera lo que fuera dicho por medio del profeta. Y esa expresión, hermano, gira en torno de Jesús constantemente, para que se cumpliera lo que fuera dicho por medio del profeta. Y antes de hablar un poco de lo que vienen siendo los últimos días, yo quiero, ¿recuerdan la semana pasada que hablamos de cosas que anunciaban sobre Jesús y que claramente pasaron en él? Yo quiero anunciar otras más. No las quise decir todas la semana pasada porque eran muchas, pero era para que entre esta semana y hoy viéramos que todo el Antiguo Testamento apuntaba casi todo al mismo lado. Jesús viene, Jesús viene, y daba detalles exactos de cómo iba a ser. Vamos a ver algunos detalles más. En primer lugar, su nacimiento en Belén. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Has visto esa expresión? Ya anunciaban que iba a ser de Belén. Tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, aunque eres insignificante, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Hasta ahí parece el anuncio de cualquier persona, de cualquier rey. Pero mira lo que dice luego. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ese que iba a ser gobernante en Israel, que vendría de Belén, sus orígenes eran desde la eternidad. Claramente, Cristo. ¿Qué más? Su ida a Egipto. Nosotros vemos cómo hay un momento en que tienen que huir a Egipto. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otra cosa importante, su rechazo por parte de su propio pueblo. Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Por qué Isaías usa incluso la expresión no lo estimamos? Porque se refiere al pueblo de Dios. Su propio pueblo lo iba a desechar. También está anunciada su entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén? Cuando le dice a unos discípulos de él, id allí, tomad ese pollino, decidle que es para vuestro maestro, anunciado. Incluso su venta por 30 monedas de plata. No es curioso que fueran esa cantidad, porque Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y dos últimas cosas que son las más gloriosas, su resurrección
El Salmo 16:10 dice, pero pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ese salmo decía que de esa persona de la que se hablaba no vería muerte en sí. No llegaría a estar muerto, no llegaría a perecer en el Seol. Si fuera David, no estaría coherente, pero claramente se refería a Cristo. Y también su futura ascensión. Salmo 68:18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aun entre los rebeldes para que el Señor habite entre ellos. Entonces, hermano, podíamos seguir así. Todo el antiguo pacto apunta a lo mismo, a cómo iba a ser Jesús. Y a mí me resulta curioso. Hoy una persona me escribe un correo electrónico y me dice, pastor, mi esposo ha conocido a un hombre que es judío mesiánico y le ha dicho que no podemos los cristianos olvidar el idioma original y tenemos que centrarnos otra vez más en la Torá y un montón de cosas. Y empezó a decir, no, pastor, porque deberíamos estudiar con los judíos, porque son el pueblo original de Dios. Y yo le dije, mira, ¿tú crees de verdad que los judíos tienen mayor comprensión que los cristianos? Y me dijo, bueno, no sé, dígame usted qué piensa. Y le dije, yo creo que no. Porque un judío tiene todos estos versículos que hemos dicho. Un judío conoce esto, conoce estos anuncios. Conoce de la resurrección, de la ascensión, del rechazo, de las 30 monedas, de la entrada en un pollino. Y saben históricamente que Jesús hizo eso. Y aún así, no reconocen que es el Mesías. Entonces, para mí, no son maestros. Porque niegan a mi Señor. Porque siguen con un velo sobre sus ojos. Y están cegados. Y si no es el Espíritu Santo que trae iluminación a su corazón, perecerán en el infierno por mucho celo que tengan de la ley. Por mucho que no coman cerdo. Por mucho que no coman marisco, por mucho que guarden el sabbat, si no reconocen que Jesús es el Señor, no serán salvos porque no hay otro camino al Padre. A pesar de que muchas iglesias evangélicas, no sé yo cómo, no sé yo a través de qué pasaje de la Biblia, llaman a los judíos hermanos. Y la Biblia dice que quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre que lo envió. Y la Biblia dice que aquel que es mi hermano es el que conoce la voluntad de Dios y la hace. Alguien que rechaza a Cristo no puede ser mi hermano. Por eso un testigo de Jehová no es mi hermano, porque adora a Jehová, sirve a Jehová, pero rechaza la deidad de mi Señor. Entonces no es mi hermano. Lo lamento mucho. Y esto no es un discurso antisemita. Amo al pueblo judío como amo al pueblo musulmán y como amo a los ateos. Y oro por ellos porque la Biblia también dice que hay que orar por la paz en Jerusalén. Y yo oro por la paz en Jerusalén. Pero me dan más pena incluso que los ateos porque tienen la ley. Les ha sido revelada la gloriosa palabra de Dios. Han tenido a los profetas, han recibido las escrituras, Dios les ha hablado a través de Moisés y siguen con los ojos velados. Me da más pena que los ateos, porque los ateos, la revelación que tienen de Dios es la creación. Porque la creación muestra la gloria de Dios y aún así no lo adoran como tal. Pueden leer Romanos, pueden leer Salmos, pero los judíos no tienen solo la creación, tienen la palabra. Y aún así, rechazan a Jesús. No, hermano, amo a los judíos. Pero si no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, no son salvos. Porque solo hay un medio de salvación, por gracia, mediante la fe en Jesucristo. No hay otro. Entonces, todo apuntaba a Jesús. Y entonces Jesús aparece. Ahora llego a lo de los tiempos finales. Va a ser casi al final, pero yo quiero que lo entendamos bien, porque todo parte de Jesús. Entonces Jesús aparece. Y hay dos palabras, no sé si estas las escribí en la pantalla o no. Sí que las he escrito.
Y no las voy a pronunciar porque griego y hebreo son dos cosas que por temas de seminario estudié escrito, pero no verbal. Y si yo me pongo, voy a citar algunas cosas en griego, y si me pongo a pronunciarlas, número uno, va a ser cómico, y número dos, lo haré mal. Porque yo creo que eso se pronuncia apax y efapax. Pero mañana va a venir Asterix y Obelix o quien sea y me va a decir que no es así. Si se levantara Platón, me diría que lo estoy diciendo mal. Lo que sí que quiero que entendamos ahora es que Jesús apareció, ¿verdad? El Redentor llega y el Redentor hace una obra, ¿sí o no? Lleva a cabo una misión. Jesús no vino por casualidad, ¿lo entendemos? Jesús vino con una misión. ¿Y por qué es importante esto de una misión hecha por Jesús? ¿Por qué estas dos palabras? Y ahora leeremos algunos textos donde aparece la palabra apax en griego, que representa una sola vez, y la palabra efapax, que representa una vez y para siempre. Porque la misión que vino a cumplir Jesús, la obra que vino a hacer Jesús, no es una obra que se quedaría a medias. Jesús vino a cumplir una obra que cambiaría la historia, porque era una obra completa. ¿Recuerdan cuando Jesús grita, tetelestai, consumado es? Cuando Jesús dice eso, es misión cumplida. Me he pasado el videojuego. Eso es como si predicaras a un millennial, para que entiendan las cosas. Jesús había acabado su misión, la había cumplido, y esa misión cambiaba la historia. Jesús no ha dejado cosas por hacer. Jesús las ha hecho completas. Por eso me pone nervioso cuando la gente... Si tú crees que la salvación depende de ti, significa que la obra de Jesús en tu vida, Jesús no la ha hecho completa. Significa que la ha hecho a medias y tú la tienes que acabar. Porque para muchos la obra de Jesús es, yo he muerto por ti, pero ahora cúrratelo que te tienes que salvar, ¿eh? Que como no te lo curres, lo pierdes. Entonces la salvación es nuestra. Jesús es a medias. Mira, me parece tan peligroso decir que yo me tengo que salvar como decir que nos tenemos que salvar 50-50. No, Jesús ha hecho su parte, ahora yo tengo que hacer la mía. ¿Cómo? Entonces no es mi salvador, es mi medio salvador. Pero Jesús vino a hacer una obra completa. Yo no le digo a la gente, Jesús me ha medio salvado. Yo no le digo a la gente, Jesús me ha medio perdonado los pecados. Yo no le digo a la gente, Jesús me ha medio llevado al Padre. No, yo veo un montón de versículos que dice que Jesús me ha salvado. Yo veo muchos textos que me enseñan que Jesús ha perdonado todos mis pecados. Y todos representa pasado, presente y futuro. Yo veo textos que dice que yo he sido llevado de las tinieblas a la luz. No que estoy siendo llevado, que yo he pasado de aquí... Aquí, yo veo textos que dicen que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta que Él venga. No que yo la tengo que perfeccionar. Que Él la ha empezado y Él la va a consumar, que la obra es de Él y no mía. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo me tengo que hacer una parte, cuando yo llegue al cielo, el 50% de la gloria se la lleva Dios... Y el 50% de la gloria se la lleva mi esfuerzo. Pero cuando lleguemos al cielo, solo diremos, gloria al Cordero de Dios. Solo a Él la gloria. Porque sabremos que si hubiera sido por nosotros, no estaríamos allí. Sabríamos que si hubiera sido por nuestro esfuerzo, lo habríamos perdido. Me gusta mucho la frase de un buen hombre que dice, si la salvación dependiera de mí, la perdería todos los días. Porque ser salvo por mi propia justicia significaría ser perfecto. Porque quien incumple un mandamiento, ya sea de pensamiento o de hecho, los incumple todos. Y hermano, vivir con ese estrés de no incumplir ninguno, ¿quién los hace? ¿Quién los cumple 100% todos? ¿Quién no tiene una subida de tono? ¿Quién no ha cometido un mal día, una pequeña mentira? ¿Qué es mentira ante los ojos de Dios? ¿Quién no ha tenido una mala mirada?
¿Quién no ha deseado algo que no podía desear? ¿A quién no se le ha levantado en un instante, un segundo aunque sea, codicia por algo que no era suyo? Un dinero, una vida rica, algo de un hermano. Y sí, nos arrepentimos, y sí, luchamos, y esa es la prueba que somos salvos, que volvemos humillados a sus pies y sabemos que no le agrada y le decimos, quita eso de mi corazón, santifícame más. Pero no tengo miedo de que haber pensado eso me quite mi salvación, porque es por gracia, mediante la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús hizo una obra una vez y para siempre. Y para los que dicen que enseñar eso hace que la gente viva pecando, no. Porque también dice la Escritura que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No se están haciendo nuevas, ya son hechas nuevas. Somos alguien nuevo en un solo día, en un instante, en un segundo, en el momento que depositamos nuestra fe en Jesucristo, nacemos de nuevo, no estamos naciendo de nuevo. Jesús hizo una obra una vez y para siempre. Mira, y yo puedo darte argumentos y tú dirás, bueno, tu palabra es tu palabra, vamos a la de Él. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Murió por nuestros pecados una sola vez. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre. La segunda palabra que hemos dicho, epáfax, o efápax, o como lo digan los griegos. Se escribe así y eso tengo certeza. Entonces, habiendo obtenido redención, ojo, ojo esto, entró al lugar santísimo una vez para siempre. ¿Y qué hizo esa vez? Obtuvo redención temporal. Eterna. Eterna. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Significa que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez, pero su vigencia es para siempre. Hebreos 10:12. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Lo que nosotros vemos aquí, que los que nos enseñan estos pasajes, es que la obra de Cristo es completa y la obra de Cristo es definitiva. El Redentor había llegado, había cumplido una misión que cambiaba totalmente la historia. Pero no solo la misión de Jesús era perdonar nuestros pecados, morir por nuestros pecados, ser un sacrificio vivo, clavarse en aquella cruz y pagar por nuestros pecados una vez y para siempre, sino que Jesús traía otra cosa con Él. Una cosa que le gusta mucho mencionar a los testigos de Jehová. Cuando tú te encuentras un testigo de Jehová, no te dice te voy a hablar de Jesús. No te dice te voy a hablar de Dios. A lo que más dicen y lo que más les gusta hablar es del reino de Dios. Del reino de Dios. Y en parte no les discuto. Porque Jesús no vino solo a consumar una obra salvífica. Jesús no vino solo a consumar una obra redentora, sino que Jesús también vino a traer una cosa. Vino a traernos el reino de Dios. ¿Recuerdan también la clase de la semana pasada que se anunciaba el reino de Dios? Pues nosotros estamos viviendo en unas etapas intermedias, a la que muchas veces en teología se le conoce como el ya, pero todavía no. Nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios, pero al mismo tiempo estamos esperando la consumación de ese reino. Jesús ya reina, ¿sí o no? Reina sobre todo principado, sobre toda potestad, pero aún así estamos esperando la consumación final de ese reino. Pero la llegada de Jesús ya trajo el reino. La gente que dice, ah, yo estoy esperando el reino de Dios, no sabe, no se expresa bien.
La gente que dice, estoy esperando que llegue el reino de Dios, no se expresa bien. Y lo vamos a ver en la palabra para que lo entendan mejor. Mira lo que dijo, por ejemplo, Marcos 1:15. O primero Mateo 3:2. Mateo 3:2. No era Jesús, ¿eh? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No dijo el reino de los cielos viene? ¿Estoy esperando llegar al reino de los cielos? Hermanos, arrepentíos para que un día lleguéis al reino de los cielos. ¿Cuál es la frase? No, y hermano, a veces leemos la Biblia rápido y eso hace que entendamos cosas mal. La Biblia no es un libro para leer en el bus, rápido, en el metro, con escuchando música. Hermano, nunca leas la Biblia distraído. Nunca leas la Biblia con la tele puesta. Nunca leas la Biblia con jaleo en casa alrededor. Te digo más, y te lo digo porque te amo. No leas la Biblia como cualquier otro libro solo por decir la he leído hoy. Es mejor leer la Biblia 15 minutos a solas, tranquilo y en silencio, pero tú y ella y nada más, que decir la he leído una hora, pero el niño tenía la tele, había jaleo, o venía, o estaba... No, hermano, porque no la vas a meditar, no la vas a entender, no la vas a escudriñar, la vas a leer. Y luego llegas a estos textos que muchos ya sabéis y os pasa lo que muchos me habéis dicho que os pasa. Que cuando yo predico me viene gente y me dice, pastor, yo ya había leído esto, pero no lo había visto así. Y yo les digo a todos, pues yo no soy un catedrático. Simplemente lo desmenuzo un poco, palabra por palabra, despacito. Porque la Biblia no se lee, la Biblia se tiene que meditar. Se tiene que escudriñar. La Biblia es como, hermano, no sé si a ti te ha pasado. Cuando vas a un menú de un bar, si tú eres como yo que te gusta el helado, te comes tu primer plato rápido, te comes tu segundo plato rápido, pero cuando llega el postre, pides tu café solo. Dame un café solo y un helado de chocolate. Y eso, ¿te dura más el helado y el café que el primero, el segundo, el pan y todo lo que has hecho antes? Una cucharadita, lames la cuchara, lames el bote. El café es así de pequeñito, pero te mojan los labios, haces gárgaras. Porque cuando algo te gusta, haces que dure, lo disfrutas. Esto no es una novela. Este libro no es ciencia ficción. No son las historias de Tolkien. No son las historias de Harry Potter, es palabra de Dios, hermano. Esto hay que dedicarle tiempo, hay que degustarlo. Y este libro es sabroso, es delicioso, transforma corazones, da vida. Y cuando lo leas como se tiene que leer, tú solo en tu casa, sin necesidad de ningún pastor Juan Manuel, ni ningún teólogo de la tele, tú estarás leyendo y dirás, ¡wow! Es maravilloso. Pero mira qué dijo él. Él no dijo, el reino de los cielos va a venir. Juan Bautista también anunciaba que el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La llegada del Mesías. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira lo que dice Juan, ¿por qué se tienen que arrepentir y creer? ¿Por qué lo dice como con urgencia? Porque ya ha llegado el momento, el reino de Dios ha venido. ¿Y por qué había venido el reino de Dios? ¿Por qué se había acercado el reino de Dios? Porque el Rey estaba ahí, porque el Redentor no solo era Redentor, Mesías, era Rey. Y cuando llega un Rey, hay un reino. Y no solo lo dijo Juan Bautista, Jesús a los fariseos, miren qué les dice en Mateo 12:28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿qué nos ha enseñado Juan Bautista y qué nos ha enseñado Jesús? Que el reino de Dios no es algo que estamos esperando. Que el reino de Dios es algo que estamos viviendo. Hermano, tú no estás esperando el reino de Dios, tú estás viviendo el reino de Dios. Nosotros somos parte del reino de Dios, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Cuando Jesús llega, el reino de Dios llega con Jesús. Entonces, lo que el Antiguo Testamento también anunciaba, que era la llegada del reino de Dios, con la llegada de Jesús no solo llega la redención, sino la manifestación del reino de Dios. Y digo y repito, este reino de Dios, además tenemos otros anuncios que nos enseñan que ese reino se tiene que consumar. Por eso digo, y dedicaré una clase solo a eso, que estamos en la época intermedia que llamamos ya, pero todavía no. Ya tenemos cosas, pero todavía no las estamos viviendo completas. Ya estamos degustando, pero todavía no las estamos viendo enteras. Es decir, ya tengo la salvación, pero todavía no tengo esa eterna, gloriosa salvación sin pecado y maravillosa que tendré. Ya veo el reino de Dios, ya estoy viviendo el reino de Dios, pero todavía no veo ese reino en el que Cristo estará como Rey eternamente con nosotros. Es decir, ¿entienden eso? Ya estamos viviendo cosas, ya estamos degustando cosas, ya estamos probando bendiciones, promesas maravillosas, pero que todavía no se han consumado por completo. Que todavía no se han consumado por completo. Entonces llega el Mesías. Sé que estoy yendo despacio, hermano, pero es que si no, este tema es delicado y se me van a perder por el camino. Iré repitiéndome y repitiéndome porque no quiero que ninguno se pierda. Llega el Mesías. Con el Mesías llega la redención. Y no solo eso, llega el reino de Dios. Y con el reino de Dios empieza una era. Una época a la que llamamos los últimos días. ¿Y por qué quiero? He llegado despacio aquí para que entendamos esto. Que no solo estamos viviendo el reino de Dios, sino que la llegada del reino de Dios también anunciaba la llegada de los últimos días. De los últimos días. Y para mí hay un pasaje que es muy claro en esto. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? ¿Quién da un gran discurso lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pedro. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Pedro se levanta y da un sermón que se convierte en como 3,000, ¿no? Miles de personas. Y en ese sermón Pedro cita no sus propias palabras, sino que Pedro empieza a anunciar palabras de profetas. Estaba predicando a un público que, entre otras nacionalidades, también había muchos judíos. Y Pedro está anunciando todo lo que habían anunciado los profetas. Y en medio de ese discurso Pedro dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días. ¿Cuándo? Léelo despacio. ¿Sucederá cuándo? En los últimos días, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro dice que el profeta Joel había dicho que el Señor promete derramar su espíritu sobre toda carne cuando lleguen los últimos días. ¿Qué acababa de pasar? Antes de ese sermón, ¿qué acababa de pasar, iglesia? El Señor había derramado su Espíritu Santo. ¿Atas cabos? Pedro dice, el profeta Joel dijo que el Señor derramaría su Espíritu Santo en los últimos días. Y lo que acaba de pasar es que el Señor ha derramado el Espíritu sobre todos nosotros, como Él había anunciado a través del profeta Joel. Automáticamente lo que te está diciendo Pedro es, han empezado los últimos días. ¿Lo entiendes? No son mis escrituras, no es según cómo lo interprete cada uno. Yo quiero tener claro que lo interpretas así. Porque, hermano, no hay que ir a un seminario profundo para entender esto. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Acaba de derramar el espíritu sobre toda carne. Ha dicho que lo hará cuando, en los últimos días. Por lo tanto, estamos en los últimos días. Sencillo. Así que cuando te encuentres a tu amigo con otras visiones y pensamientos y te diga, ya están llegando los últimos días, tú les dices, no, esto fue hace mucho. No es que estén llegando los últimos días, es que los últimos días, ¿saben lo que pasa? El problema es que los últimos días, Dios no dijo cuánto durarían.
Dios dijo cuándo iban a empezar los últimos días y Dios dijo cómo sería el final de los últimos días, pero Dios no ha dicho cuánto durarán esos últimos días. Pero sabemos cuándo empezaron. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Pedro dijo que ya Dios había anunciado que eso era una muestra de que estaban en los últimos días. La llegada de Jesús, ¿qué es? ¿Hace más de 2000 años? Pues hace más de 2000 años que estamos en los últimos días. ¿Sabes que hay un pasaje en la Escritura que dice que vendrían falsos profetas y la gente diría, ¿veis cómo el Señor no viene? Lo que decíais de que venía es falso. ¿Por qué dicen eso? Porque si fuera algo que anuncian para dentro de 2000 años, ¿quién les va a decir eso? Pero era algo que ya anunciaban. Y por eso después de 10, 20, 30 años anunciando que el Señor va a venir, se levantan algunos a decir, no viene, no viene. Y están así. Hay pastores ya que están diciendo que no esperan la segunda venida porque llevan 2000 años anunciándola. Pero el Señor nunca ha dicho cuánto va a durar ese tiempo. A mí me hace gracia una cosa, que los cristianos de hoy, algunos dicen que estamos ya viéndolo, que ya en cualquier momento llega. Pero los cristianos del año 50 después de Cristo ya decían eso. Y no significa que tenemos que dejar de decirlo, sino que si no viene, en 50 más, nuestros nietos dirán eso también. Y si no vienen 200 más, nuestros tataranietos dirán eso también. Porque es desde aquel día lo que la iglesia tiene que anunciar. Arrepentíos y convertíos, porque el Señor está volviendo. Ellos decían arrepentíos y convertíos porque el Señor ha llegado. Pero una vez se fue, va a volver. Así que ahora arrepentíos y convertíos porque va a volver. Y hay gente que está esperando tantos acontecimientos que creo que ni espera que venga hoy. Porque está esperando que Rusia se junte con Armenia y con Bulgaria y con Polonia y que hagan una guerra contra Siria y con... Esa gente me hace mucha gracia, porque yo espero al Señor todos los días. De la misma manera que los creyentes del Antiguo Testamento esperaban al Señor que viniera todos los días, los creyentes del Nuevo Testamento siguen esperando al Señor. Desde que alguien dijo, de la misma manera que se ha ido, va a volver, ya está la gente así mirando, cada mañana. Yo lo que digo, la gente que no es cristiana, por la mañana sale y mira por la ventana si va a llover. Los cristianos cada mañana miramos por la ventana si va a volver. No sé si lloverá o saldrá el sol, pero yo cada mañana miro como, Señor, es hoy. Y por eso tenemos que estar orando, velando, como esas vírgenes prudentes. Porque, ¿por qué esa parábola tiene sentido? ¿Por qué esas palabras tienen sentido? Porque en cualquier momento, desde que se dijeron esas palabras, ya venía el novio. Y así estamos nosotros. Pedro no fue el único que dijo eso. Porque si fuera un versículo, tú dirías, no, porque un versículo no puede hacer una doctrina. Vamos a otro. Gálatas 4:4. Ahora no es Pedro, ahora es Pablo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La expresión la plenitud del tiempo, esa palabra plenitud viene de una palabra también griega que es pleroma, que significa completo, pleno, lleno. Lo que está diciendo Pablo en este momento es que cuando llegó el cumplimiento, cuando llegó el día cumplido, el día señalado, el día anunciado, el tiempo completo, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y mira lo que le dice Primera de Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y ojo, que Pablo es grandioso porque no deja sombra de duda. Mira lo que dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Mira las palabras. Estas cosas han sucedido como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pedro les ha dicho antes a los creyentes,
Joel dijo que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Ha derramado su espíritu sobre todos nosotros. Significa que estamos en los últimos días. Pablo dice, estas cosas que sucedieron, estas cosas que se enseñaron, servirían para nosotros, fueron escritas para nosotros como enseñanza. Y mira qué dice al final, para nosotros. ¿Qué significa para nosotros dicho por Pablo? ¿Para los creyentes de cuándo? ¿Del 2020? Para los que estaban con él, ¿verdad? Habla en un sentido presente. Para nosotros, Pablo está diciendo, para vosotros, corintios, y para mí. Para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Para los que ha llegado el fin de los siglos. Pablo también lo deja claro. Estamos en el fin de los siglos. Pedro usa las palabras de Joel y dice, estamos en los últimos días. No solo esto. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Había una época que se había consumado, la era final había empezado. Y yo quiero concluir con este texto que me parece que es el más claro de todos, que es Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Ya no es el fin de los siglos, como diciendo pueden quedar muchos siglos. Ya no es el fin de los tiempos, como diciendo puede quedar mucho tiempo. El apóstol Juan es más radical. Hijitos, es la última hora. Si a ti te dicen, es la última hora, ¿qué sensación te viene al corazón? ¿Qué te transmite? ¿Te transmite que va a tardar mucho? ¿Te transmite años, siglos? ¿O te transmite en cualquier momento? Mañana mismo. Juan dice, hijitos. Y la carta del apóstol Juan, ¿a quién va dirigida? ¿A quién un apóstol se puede dirigir como hijitos? A los creyentes. Es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, y por eso hablaré del anticristo despacito también, porque Juan les dice, es la última hora y el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos. Ay, ay, que te voy a hacer ahora una pregunta que a lo mejor te va a dejar pensando y te vas a ir en 2 minutos a casa pensando porque no te la voy a responder. A mí me dijo una vez un hermano, pastor, no me gusta cuando hace eso. Le digo, ¿el qué? Que a veces deja estudios con una pregunta para rompernos la cabeza toda la semana. Y le digo, cambia de iglesia. A mí no hay nada que me guste más. Disfruto con caras de ¿eh? Con caras de yo esto no espero al martes que viene, yo voy a Google esta noche, yo no duermo hoy sin, porque yo quiero, ese es el corazón de un cristiano. Me gusta despertar eso en la gente. Me gusta que la gente sea realista y consciente de que lo que tiene en las manos es un tesoro profundo que todavía no conoce, que tiene muchos tesoros dentro. Y esa cara de ¿eh? ¿De cómo? ¿De qué? ¿De no? Eso es lo que ha hecho de mí lo que soy hoy. Miren, yo soy muy preguntón. ¿Saben el típico alumno que cae mal y pesado? ¿El típico creyente de que el pastor no quiere decir si él ha ido al estudio, alguien tiene una pregunta? De eso que dices, ay, mira, queda media hora, voy a preguntar, ¿alguien tiene una duda? No, que está Juan Manuel. Y solo tenemos media hora. Yo soy ese tipo de persona. Pero ser así en todas las áreas de mi vida, me pasó con la economía, me pasó con todo lo que estudio, me pasa. Pero eso impulsa mi corazón a que yo mañana, en vez de ver un rato una serie, yo me pongo a investigar, yo esto quiero salir de dudas. Y lo peor es que lo voy a poner en Google, van a salir 10.000 fuentes. ¿Cuál es la buena, Señor? ¿Con cuál leo? Unos dicen una cosa, otro otra, y todos usan Biblia. Y te vuelves loco. Y vas a la palabra y dices, no, pero al final tengo que pensar algo. Antes no tenían Google. Esto tiene que estar claro en la Biblia. No tengo que buscar en Google porque Pablo no tenía Google.
Los discípulos de Juan no tenían Google. Mi abuela no tenía Google. Y si mi abuela era creyente, tuvo que aprender sin Google. Mi abuela no podía ver a lo mejor a Armando Alduci. No había YouTube. ¿Cómo eran los cristianos entonces cuando solo habían libros? ¿Y Biblia? ¿Qué pasa cuando no estaba la teología sistemática de Wayne Grudem? ¿Qué pasa cuando no estaba la institución o la religión cristiana de Calvino? La gente cuando solo tenía la Biblia. Eso siempre nos deja una cosa clara. Los libros son buenos, pero la Biblia es suficiente. Y cuando cojas muchos libros y te vuelvas un poco tarado porque no sepas, ¿y a cuál, pastor, y cuál seguimos? Ese que pone Ellen White, no. Ese que pone Joseph Smith, tampoco. Pero ¿quién nos garantiza que ese que pone Calvino sí? ¿Quién nos garantiza que eso que pone ahí Lutero sí? Pues mira, cógelo todo, para no ser injusto, ponlo en una mesa y fíltralo con el único que es la verdad, con las Escrituras. Ya, pero es que este dice que los tiempos finales vienen, que están por llegar, que sería a partir del siglo XIX. Pero ¿qué dice la Biblia? Hijitos, es la última hora. ¿Qué dice Pedro? Ya estamos en los últimos días. ¿Qué dice Pablo? Para los que ha llegado la última. Entonces no importa lo que se dice, importa lo que la Biblia dice. Pastor, es que así despacito es tan claro, la Biblia es más clara de lo que piensas. A veces nos liamos cuando vamos a esas fuentes. Porque cuando yo voy a esas fuentes y pongo el anticristo, si yo pongo anticristo, estudio bíblico, voy a flipar. Porque si son antiguos va a salir, o como digo siempre, Obama, el rey de España, Isabel la Católica. Van a ir saliendo, y si miras fuentes más antiguas, cada uno era uno diferente. Pero ahora me voy a volver loco contigo. Dice, el anticristo viene, ¿verdad? Ahí podemos pensar, vale, lo está anunciando, nosotros también esperamos que él venga, pero mira lo que dice ahora. También ahora, ¿y qué significa ahora en griego? Ahora. Ahora en griego es now en inglés. Que en ese momento, cuando Juan escribe a los creyentes de ese momento, dice, ya han surgido muchos anticristos. ¿Y sabes qué significa cuando algo acaba en S? Plural. ¿Y sabes qué significa plural? Muchos. A ver si no va a ser uno. Y a ver si anticristo no es una persona. A ver si anticristo es una creencia. A ver si anticristo es todo aquel que dice algo. Que a lo mejor Juan también lo explica. Porque todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Porque anticristo no es tan complejo. Anti, contra. Cristo, Cristo. Anticristo, contra Cristo. Lo vamos a dejar aquí. Porque yo también soy de los que se van tirando de la lengua y lo acabo dando hoy todo, pero no. Pero lo que sí que estamos dando hoy es la última hora. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Por qué sabían que era la última hora? Porque ya habían muchos. ¿Y por qué estamos esperando uno? Porque, hermanos, lo veremos en otra semana. Me gusta esto porque vas a querer venir el martes. Entonces termino con la conclusión de hoy. El creyente del Nuevo Testamento tiene una cosa clara. Estamos viviendo los últimos tiempos. La escatología no es algo que esperamos para 2021. La escatología es algo que empieza en Génesis. Son las últimas cosas anunciadas por los profetas. Y en el Nuevo Testamento ya se hacen manifiestas. Con la llegada del Mesías, que resumo, hizo una obra de redención una vez y para siempre, completa y consumada. Y no solo trajo esa obra de redención, sino que trajo el inicio y la llegada del reino
de los cielos, del reino de Dios. Y con esa llegada y manifestado por el derramamiento del Espíritu Santo, empieza una nueva era que se llama los últimos días, el último siglo, la última hora. Hermanos, termino con esta pregunta: ¿estamos esperando los últimos tiempos o ya estamos en los últimos tiempos? Ya estamos. ¿Y desde cuándo estamos en los últimos tiempos? Desde que Jesús llegó a la tierra. Vamos a orar. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.